Muy buenas a todos, aquí Carlens desde Very Hard Social Gaming. Y aquí estamos de nuevo, muy buenas a todos, aquí Carlens desde Very Hard Social Gaming. Repitiendo lo mismo. Que pues nada más seguir con la aventura del último superviviente. Parece que se ve, parece que se oye. Audio de escritorio encendido. Todo funciona. Pues son las 7:30 y aquí estamos de nuevo. ¿Vale? Ya puedo grabar lives en TikTok, pero no puedo hacerlo para los videojuegos. No me dejan. ¡Qué triste! Y pues nada, vamos a ver qué es lo que tenemos por hacer. Pues tenemos que ponernos a hacer un montón de cosas. Tenemos aquí un montón de cosas para llevarnos. Tenemos un montón de cosas para llevarnos aquí. Pero bueno, ya las iremos cogiendo en el futuro. Así que nos vamos a... Espérate, lo he marcado. Tenemos aquí esta granjita y estas movidas que están aquí en el medio. Vamos a hacer esto. Y esto de aquí. Bueno, no, espérate. No, 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 porque ahí estaba el oso. Hay que venirse para acá. Hacer las casitas de por este lado. No tenemos ahí una casita en el medio del lago. Es un rollo porque hay que ir nadando hasta allí. Pero bueno. Esto me lo quitas del medio, amigo, que molesta. Pues eso, que ya me dejan de hacer lives en TikTok. Y pensaba yo que iba a poder hacer el multi-stream de TikTok y Twitch a la vez. Pero no puedo, porque puedo hacer lives, pero lives normales. No puedo usar el Live Studio. Que pues muchos diréis, ¿y qué coño es el Live Studio? Pues es un programa para poder hacer, para poder mandar la imagen de OBS a TikTok directamente desde OBS. No tener que estar grabando como tal. Y claro, si no puedo hacer eso, tener que grabarme directamente con la cámara, pues es una mierda, porque solo saldría la imagen, porque el sonido lo tengo en los cascos, ¿no? Entonces no se escucharía. Pues venga, vamos rápidamente a lootear a ver qué hay por aquí. No, no creo que haya mucho zombie porque es zona vacía. Pero calaveras. Aquí no hay nada. Claro, esto sabía yo que me iba a pasar. Pero no lo he dicho. Pero sabía que iba a pasar. A ver, porque estuvimos hasta la cámara cambiada de sitio y todo. Porque como he estado probando... anda, mira. Tenemos que ir a hacernos el machete, pero bueno, ya nos lo haremos, no hay prisa. La máquina vacía. Me la voy a llevar. También la llave inglesa buena. Tenemos todavía muchas cocinas por hacer. Ahí tenemos un tonto. A ver, normalmente yo estas cosas no las cogería, pero dentro de nada vamos a empezar a necesitar acero, por ejemplo, para el machete. Entonces hay que empezar a ir sacando acero, a ir farmeándolo. Y este da bastante, dentro de lo que cabe. Vale. Eso nada. Eso nada. Vale. No quería yo despertarle, pero es que estaba con la cabeza muy mal colocada. Tú muerta. Y tú muerta. Venga, despertaros todos, venga. Fiesta. ¿Cómo se puede quedar flotante? Ah, bueno, por la barra de metal, ¿no? Me encanta acuchillar zombies por la mañana. Es como ir a hacer deporte temprano. O te duchas y estás todo a gustito.
Pues hecho. Más rápido imposible. Digo, es para dejar las cosas por no ir acumulando, básicamente. Vendas, 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 vendas. Vendas, vendas, tralara. A ver. Revistitas, léetelas. Vendas, vendas, vendas. Nada, tampoco, ¿no? ¿Dónde hemos dejado la venda? Aquí, mira. Espérate. Vendas, vendas, dubidú. Si no las quieres, haya tú. Vienes a molestar. Ha salido de torcida, ¿eh? Devuélveme mis flechas. Vale. Esta movida hecha. Siguiente estación. Ahí. Esta es una típica casa. Típica casa de campo. De hecho, más que de campo, de Noruega, ¿no? Como del norte. Creo que esta es la que tenía el tejado inclinado, creo. A lo mejor me estoy equivocando con otra. Ah, no, no, no. Este es el campamentillo de este Tokutre. Campamento maderero. No, me estoy equivocando con. Qué mona la seta ahí encima del tronco. Dame miel, por favor. Bien, chupi. Ahora ya nos hemos quedado sin energía. Empecemos a hacer el poi. Escuchando un buitre. ¡Joder! ¡Chaval! ¡Qué reflejos! What are reflexes? No, no sé cómo se dice reflejos. Patatas. Potatoes. A ver, más zombies no hay, ¿no? Señores zombies, ¿dónde están? Vale, esto parece que es cemento, pero no es cemento, es arena de mierda. Por aquí no tenemos nada. Ropa de una mochila deportiva. Vale, ya por fin os dais por aludidos, ¿no? ¿Anda? Hostia, pues si yo acabo de pasar por ahí. ¿Dónde sales tú? Pues para nada pensaba que iba a haber un zombie que no hubiéramos visto. Revistas, revistas. Vaya dardo y hoja con alimentación. O sea que ya podemos empezar a hacer trampitas y movidas. Muy bien, muy bien. Arriba no hay nada, ¿no? Venga, vamos a coger el coche por lo de siempre, ¿no? Por la gasolina. Que si empezamos a dejar de hacerlo, pues poco a poco nos vamos a ir quedando sin ella. Y aunque sepamos dónde está el desierto, lo que no sabemos es dónde está la chemical. Chemical Brother. Alguien mire por ahí arriba. Eso ha dolido, amigo. Oh, fallado. Mira cómo corre. Qué mono. Tanto corre y te has venido abajo muy rápido, ¿eh? Vale, la moto estaba vacía, ¿no? Creo recordar. De hecho, aquí. Ah, las bombas, las bombas. No tenemos bombas.
Bombas, bombas. Vamos a dejar las cosas, que vamos muy cargados. Ya cuando estemos más alejados, entonces ya sí acumulamos y hacemos menos viajes. De coche en la basura, pero qué buen rollo. Por eso hay que mirar siempre todo, porque como revistas hay en cualquier lugar. Vamos a hacer el directo hasta que salga de noche, ¿vale? Luego ya de noche lo que voy a hacer es coger muchas cositas de aquí y me voy a ir a casa a construirme todas las herramientas que hemos logrado nuevas. Vale, tenemos de todo, tenemos. Tienen que añadir los de fanpin lo de bloquear. Bloquear casillas, eso es tan útil. Ahí, la miel te la doy a ti, amigo. A ver, siguiente es este de aquí. A ver cuál es. Si es de una dificultad very high, very low, very hard. Very hard social gaming o very easy social gaming. A mí me gusta que sea very hard. De hecho, no puedo hacer más difícil este juego de lo que ya lo hago, ¿no? Que es a nivel de mente, permadez y todo el rollo, porque lo único que me queda por añadir es mayor número de zombies en las hordas. Pero es que no, el ordenador no me da. No me da. Tiene suficiente potencia. De hecho, cuando intentemos hacer el multi-stream, ya veremos si el ordenador aguanta el multi-stream. Oye, este sitio mola, ¿eh? Además es de los difíciles de hacer, ¿eh? Nivel 3. Nivel 3. Me he motivado yo mucho ahí, creyendo que se iba a anticipar. Me devuelven la flecha. US Fire Post. O sea que esto es de bomberos, ¿no? Bomberos forestales. ¿Aquí se puede entrar? Bah. Este es un civil. Los civiles no hay problema. Los civiles no hay problema ninguno. Vale, podemos subir. Ya sabéis, hay que saber subir y hay que saber bajar. Bueno. Hay que saber subir y hay que saber bajar. Repito. Comidita. Dame un poco de gasofa y comida. Dame gasolina, porque a ella le gusta. Ahora estaba pensando, digo, no sale la marca de agua del canal, pero es que no es que no salga. Es que solo es en YouTube, solamente. A ver, bébete uno, tío, porque estás que no puedes con tu vida. Tenemos el power. El power. Oye, ¿qué está pasando? Porque esos bajones de frames. La culpa la tiene el fuego de la herramienta. Yo siempre lo digo, que el fuego de la herramienta es de lo peor. No, el fuego de cualquier cosa, del arma tampoco valdría. Ranger Station Golf. Ranger Station Golf. Estación Ranger de Golf. ¿Por qué de Golf, tío?
Vamos, que tú puedes, amigo. Tenemos que empezar a mejorar otra vez las herramientas porque ya el pasito este del hierro ya no es suficiente para sobrevivir. Vamos al siguiente paso. No es que haya muchos zombies en pasar de nivel 3. No, la verdad es que no. Yo quiero gresca, tío. De hecho, mira. Ahí fuera sí que hay gentuza. Gentuza que no quiero que se inmiscuya en mis asuntos. Levanta, levanta. ¡Oh! Me ha fallado eso. ¿Cómo he acertado eso? ¿A que me la he cargado? Pues no he visto la experiencia. Os juro que no he visto la experiencia sumada. Vamos a ver qué hay aquí arriba, porque algún buitrecillo, ¿no? Digo yo que habrá, ¿no? A ver, hombre, miraría qué hay aquí dentro porque nunca se sabe, ¿no? Tardo demasiado. Vale. Por allí no puedo ir, ¿no? Estará probablemente cerrado. Sí, hay que entrar por aquí. Hay que seguir el orden que nos impone el juego. Te robo y te acuchillo. ¡Ah! Corriendo tan rápido tú. ¿Dónde vas tan rápido corriendo? ¿Qué te has creído que soy? ¿Un novato? ¿Un superviviente de día 1? No, 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 no. Un superviviente de día 19, que es otra cosa. Vale, o sea que aquí dentro no hay una mierda, básicamente. Está todo cargado, está todo correcto. ¿Y por qué tengo tan pocas balas? Porque las he dejado en la caja. Perrichi, Perrichi, va a haber Perrichi. ¿Dónde está? Pues no tengo ni idea, pero Perrichi hay. Eso ya os lo digo yo. ¿Y eso rojo que hay en el suelo? Era una mina, ¿no? Perritos. Van a estar ahí, en esa casetilla. Perrichi. Es perros. Me he confiado, ¿eh? Reconozco que me he confiado y me he dejado que me golpeen porque me he confiado. Pero, ¿tres perros? ¿En serio? Venga, como estamos bien de hidratación, enchúfate uno de estos. Compensas con eso. Lo que pasa es que he gastado muchas balas que no quería gastar, pero bueno. Por lo menos los perros no los hemos quitado del medio ya. No creo que haya ningún perro más en todo el... POI. Pero basta ser que lo diga para que sea justo lo contrario, ya lo sabéis. Bueno, nos podríamos... Podríamos lootear, ¿eh? Al final, cuerito... No viene mal el cuero, ¿no? Vale, se supone que tengo que entrar por ahí, ¿no? Oh, mira, un feral. Quito tranquilamente el nota haciendo sus cosas. ¿Dónde va? Haciendo el perrito. El perrito. A ver, yo aquí dentro no puedo entrar, ¿no? Y aquí dentro tampoco. O sea, que tengo que seguir el orden. Aún. Pues nuestro primer feral de POI, ¿eh? Creo que nunca nos había salido un feral en un POI. O si nos ha salido ya no me acuerdo, pero...
está. Una mierda, ¿no? Pues no, no hay nada más. Siguiente port. Es la científica. Tienes la muñeca partida, ¿eh? Mira cómo bambolea la muñeca. Tienes partida, ¿eh, amiga? Creo que mejor terminar con tu vida para que no sufras. Yo no quiero que sufran. Yo entiendo que son zombies. Eso en The Last of Us molaba mucho. El tratamiento que le daban de comprender que al final son personas, tío. Los zombies son personas. O eran personas. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Sospechosas paredes. Ah, si no se da por aludido. Pues no hay problema, que te estabas liando con esta, ¿eh? Estabais aquí haciendo guarreridas. Pues que esa es tu secretaria. Y aún así hacéis guarreridas, porque es tu secretaria fiel. Ya por aquí habría que abrir una movida. Aquí no hay nada más, ¿no? Un poquito cargado ya, ¿eh? Esta de hierro calidad 5, por ejemplo. Esto tíramelo. Vale, esto ya da aquí, o sea que podemos avanzar. No, no me lo creo. Uno de ahí, otro de ahí. Ya, hacéis mucho ruido para ser solo dos, ¿no? Solo son dos. Pensaba que eran más. Te habías acelerado, amigo. Parece a mí que cajas fuertes no va a haber, ¿eh? Qué susto. Vamos a ver. Ya lo despierto, verás. Qué tontería. Es que una cuchillada en sigilo es excesivamente poderosa. Lo cual no es malo. Lo cual es bueno. Vale, a ver, por ejemplo, la piedra no la quiero, el plomo no lo quiero, esto me lo desguazas. Esto me lo desguazas. Dentro de poco yo creo que ya vamos a llegar al final del poi. Míralo, qué mono. Qué mono. No suena metálico porque le das en el fucking casco. Vamos a ver. Tengamos espacio para luchar porque si no, nos dan el guayal. Voy muy cargado. Uy. Casi logras este objetivo. Oh, pues me pegó, me pegó. Pero es que voy cargado. Es inevitable que nos llevemos guayas porque no corro nada ahora mismo. No corro nada. Tío, microondas. Pues mira, cómete esto. No sé si hay más comida por aquí. No. Cómete esto también.
está todo. Está todo. Tal vez deberíamos salir a la moto a dejar cosas. Tal vez, yo creo, ¿eh? No es por nada, pero creo que sí. Creo que merece la pena el esfuerzo. Así que vamos a ir. Por la moto está para allá. Que por cierto, ¿yo puedo abrir esta puerta? No puedo, tío. Que no quiero dar toda la fucking vuelta, tío. ¿Dónde está el zombie? ¿Qué suena? Ah, mira, mira, no sabe que estamos aquí. Vete, vete para allá, vete para allá. Te voy a dejar cosas en la moto. Espérate, la gasolina también. ¡Hala! Es que ni me digno en matarte, amigo. Ni me digno. A ver, porque esta casetilla esta no la hemos mirado. No va a haber nada. Pero, por si acaso. De hecho, la moto la vamos a traer para acá. Porque estoy pensando que realmente ya ahí no va, no pinta nada. Pinta más aquí. In the fucking middle. Donde estoy on the black. ¡Eh! No lo había visto. ¡Corre, amigo! ¡Corre! Venga, por aquí. Izquierda, derecha, y ahora ya puertecita. Y ya llegamos aquí. Y se nos abre eso. Ah, amigo, y se nos habrá abierto también la grande, la que hemos roto, seguramente ya se habrá abierto también. Y nos queda pues esto y ya está, ¿no? Está todo lo demás. Sí. Luz verde. Pues no hay nada. Arriba. Quiero mi loot. Este es de nivel 3, o sea, aquí tiene que haber loot. Decente. Bueno, basura también, pero bueno, pero siempre lo hay. Basura siempre hay. Basura apestosa. Ven, ven. Me has pillado en un mal momento, pero... Pero, y ese atrevimiento. Ese fucking atrevimiento. ¿Tenemos puntos? No, nos estábamos ahorrando, ¿no? Para otros dos puntos para poder subir. Vale, esto. Voy a decir que si estaba hueco. Pero ahí tenemos una basura, ¿eh? Ahí no llego yo. Tenemos que entrar por aquí. Uy, bueno, si nos hubiéramos caído no hubiera pasado nada. Pero pupita nos hubiéramos hecho. Y aquí no queda ni Cristo, ¿no? ¡Oh! Espérate, que me salgo porque me emociono. ¿Qué ha sido eso? Oh, señor Diligerville. Diligerville, bienvenido. No sé quién eres, pero eres bienvenido. Señor Diligerville, poco a poco nos iremos conociendo. Pasas por aquí. Coño, qué susto, tío. Me emociono y no puede ser. No se ve. A ver, sí se ve, pero es que es lo que le pasa a todo el mundo. Como retransmito en 2K. Mierda, que me mato. Corre, 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 que nos matan con la tontería porque me pongo aquí a hablar. Son ferales. Vamos a ver, que cojamos distancia. Sí se ve, lo que pasa que tienes que bajarle la calidad porque está a 2K. Y entonces...
¿Quieres morir? Ahora, me he quedado casi sin bala. Tienes que bajarle la calidad porque está en 2K y entonces pide muchos datos. Si lo estás viendo en el móvil, pues no sé, depende de tu wifi, depende de los datos que tengas. Pero tenemos a otro. Este no es feral, ¿no? Vamos a cargar escopetazos y ya está. Joder, ¿cuántos ferales había ahí arriba? Yo pensaba que había terminado la misión. Bajan la calidad o cámbiate a otro dispositivo. Encima voy con la pierna rota, tío. Vamos a ver. A ver si nos cogemos uno de estos, nos lo ponemos rápidamente, pues vamos a ir mejor. Are you dead? Parece que sí. Vale, pues para adentro, venga, ahora ya sí, creo que... Ah, mira, puedo pasar por debajo. Anda. Hostia, como nos han trincado aquí, ¿eh? Nos han trincado, pero bien. De hecho, es que me voy a meter un botiquín directamente. De paso, los llevamos, ¿no? Que en principio deberían estar todos muertos, pero claro. Puede ser que quede alguien todavía, ¿eh? Nos ha gastado muchas balas, ¿eh? Nos ha pillado un poco desprevenido entre... Es que... Digigerville ha sido un suscriptor justo en el momento más inadecuado. Pero vamos, que da igual, ¿eh? No me importa nada. Adecuado o inadecuado. A ver, sí me importa porque es un permadeath. Si muero, muero, pero... Pero bueno, ese es el precio que hay que pagar por jugar en directo, ¿no? De... No siempre las cosas van a salir como tú quieres. A ver, y aquí ha salido gente del techo, ¿no? Por lo que veo, principalmente. Okay, vamos a recoger cositas. Ahí tenemos una movida que hay que abrir a leches. Eso está. Nos podían haber matado, perfectamente, porque realmente ha habido un momento en el que nos hemos quedado ahí un poco enganchados, tío, con los que se habían caído justo detrás. Está todo, ¿no? Mira, ahora rompemos el esto a leche, porque como no tenemos ganzúas ni tenemos nada. Y así ganamos un poco de tiempo. Machete calidad 3. ¡Aleluya! Esto por no cargar encima me lo leo. Y ahora, como no tenemos bombas, bombas dubidu. Lo pones a 720, Digivergil, lo vas a ver bien. Pasa que en 2K yo sé que es muy exigente, pero es que bueno. Al final, si no hago el vídeo en 2K y lo hago en 1080, pues pierde calidad para YouTube. Y al final, la realidad es que YouTube me da más rendimiento que Twitch de momento. A ver, cómete uno. Bébete uno. De hecho, yo ahora estoy hablando con un amigo que me está viendo por el móvil y me está diciendo que él lo está viendo en 2K de lujo. Pero que es verdad que si no tienes una muy buena conexión, pues a lo mejor no te da. Venga, amigo, recupera que necesito el loot. I want the loot. Amigo, recupérate. Deberíamos ir echando un vistazo. Vamos a ir preparando la manera de subir.
Ahora subimos y vemos, porque seguro que si había zombies arriba, algo puede que haya. Aleluya. Muy tarde para estas cosas, ¿eh? Muy tarde para esas cosas. ¿En serio? Venga, pues para ese lado no, para este. Hasta que pase, se rompe todo. No, no hay nada, para aquí no hay nada. Me hago daño con el bloque, cuidado. He partido la pierna al tirarme, ¿no? Yo creo que ha sido la movida, no ha sido por un golpe. Bueno, puede ser que haya sido por un golpe. A ver, tejaditos. No veo que haya nada en los tejaditos, así que para abajo, vamos. Uf, aquí no me quiero caer porque como me caiga me parto la pierna más todavía. Dios. He tenido miedo ahí. Como si te repartes la pierna, si te la partes y te la repartes, creo que es más tiempo, además. Bueno, pues hecho. Ha estado guapo, ¿eh? Me ha gustado este sitio, me ha gustado. Pero vamos ya hipercargados, así que nos vamos a ir a llevar las movidas. Que es para... Ahí. Para allá. Joder, la que está cayendo, ¿no? Quiero que esté todo por el medio y no me quiero poner ahora a romperlo con la llave inglesa. ¡Corre, amigo! Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Si la noche la vamos a usar para trasladar movidas, sí, lo tengo claro. Trasladar movidas y construir cosas en la base. Hace viajecitos, aunque gastemos mucha gasolina, pero bueno. A ver, balas de las otras... No, ¿no? No. Aquí tampoco. Pero aquí sí. Me devuelves las vendas, eran, ¿no? Sí. Balas, flechas, comida, bebida. Y ya no me cabe nada más. Se cansó. Bueno, me las voy a llevar, porque como no tenemos... Como no tenemos bombas de estas de apertura de cajas fuertes. A ver, eso por ahí. Y esto ahí. ¿Eh? Ah, que solo son de... Vale, vale, son de 5 en 5. Perfecto. Oye, estamos últimamente yendo sin esto aquí y es peligroso. Es pericoloso. Vale, esto está looteado. Vamos a por este. Y estas tres las vamos a hacer del tirón, aunque aquí hay otra. Pues estas tres las vamos a hacer del tirón y luego ya subimos a llevar las cosas.
Trigger para Bajiñi. Al final, el hecho de solo lootear está guay, por un lado, porque no subes mucho el level stage. No ganas mucha experiencia, por eso no subes el level stage. Pero puedes encontrar bastantes cositas, tío. Al final, terminas haciendo todos los poi y cuando hagas las misiones, pues ya las repites. Primero... No, sí, primero este. Coche. Coche. Coche sin lootear. No. Ya, pues un buen point. Ah, mira, ese es el que digo yo de los tejados inclinados. Es esa casa, no la otra. Me había equivocado yo de lugar. El poi existe, pero no donde yo creía que estaba. Vale, la gasolina para ti. Este es el que yo digo del tejadillo inclinado tipo nórdico, para que la nieve no se quede. Es una casa típicamente nórdica. Puede ser de Noruega, puede ser de Suecia, me da igual. Un país nórdico. Vale, parece que por los alrededores no hay nada. Más coches. Este lo que pasa es que no daba gasolina, ¿eh? Este paso de él. Voy a hacer el verde. Este sí da. Estamos bien de comida, estamos bien de bebida. Está todo correcto. Es que los permades molan mucho, pero es verdad que la tensión que te producen... Te acostumbras, pero no es lo mismo que jugar de chill out, ¿eh? Jugar de chill out... Siempre es más fácil. ¡Hala! Supongo que se entra por aquí, inevitablemente. ¿Estamos muy cargados? No, todavía no. Toma, da la mamona. ¿Qué hacen dos personas tan trajeadas en un lugar tan perdido de la mano de Dios? Somos gente elegante, aunque vivamos en el campo. Escuchando a tontos por ahí. Vale, pues avanzamos. A ver, ahí va a haber alguien. Y de hecho, ahí hay un crawler, ¿no? Sí. El crawler ya se ha despertado. Efectivamente. Ah, ¿tú sigues vivo o qué? ¿O eras otro? Ah, eres otro. Eres otra persona, no eres quien yo creía. Venga. 10 minutos nos quedan para estar como nuevos. Vale, devuélveme esto. Que el crackabook es prioritario. Bueno, farming. Farming viene bien. Tarde o temprano tendremos que hacerlo. Venga, de vuelta para afuera. Todo despacito, para no hacernos daño. Dejamos las cosas en la moto. ¡Eh! Este no, como no lo he visto. Un montón de basura este. Venga, por aquí. Vamos para arriba, amigo, que tú puedes. Venga, vamos.
Vamos, que tú puedes. Que a ver, mientras haces un poi siempre es fácil ir recuperando tiempo por el hecho de que no sueles correr. Por lo menos yo no soy muy de correr. A ver, pues tal cual, ¿no? A ver, bueno, la arcilla me la ahorro y la madera también. Esto desguaza. 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 Y a ver, te cambio el hierro por el latón. ¿Y qué otra cosa te puedo cambiar? Y te cambio. Cambiar armas, amigo. A ver, entraría por arriba porque probablemente ya es la planta siguiente, pero bueno, por ser ordenados, vamos a intentar hacerlo por aquí. Tardamos un pelín más en llegar. Pero bueno, tiempo que ganamos para recuperarnos de la rotura de pierna. Rotura de stock. A ver, rotura de stock. ¿Dónde estáis? ¿Hay nadie? No lo creo. No, me lo creo. Llega de peña más. No son de arriba, ¿eh? Ah, no, estás aquí abajo. Venga, 8 minutis. 8 minutis. Me he equivocado. Búscate de botón. Aquí nada. Venga, comidita. Al principio era lo más importante, las primeras semanas, y ahora ya no importa una mierda. Era nada. A todos. Pues venga, para arriba. Quedan 7 minutos. Venga, tú puedes, amigo. Mira, ahí tenemos a un. Me despiertes al otro, tío. Por favor. No lo despiertes. Nos ha despertado. Estoy aquí, ¿eh? Pasa que no quiero. Quiero daros distancia. Tú corres mucho, ¿eh? Tú corres mucho, Beer. 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 ¡Oh! Fallé vilmente, tío. Pero no me apetece jugar contigo. No quiero jugar contigo, no eres mi amigo. Con este sí me cae bien. Ahora vamos a entrar por aquí ya, ¿eh? No vamos a dar toda la vuelta ni de coña. Además aquí pues puede haber cositas como esto, por ejemplo. Y además, ¡oh! Un mogollón de dinero. Vale, por ahí no hay nada. Y por el otro lado. Tampoco hay nada. Beer. Give me beer. Vale. Esta casa, como es de nivel 1, pues obviamente tiene una mierda de luz. Revista. Give me latón. Así encontramos ya la. Una chemical por ahí, aunque sea a la venta o algo, un vendedor. Porque.
Ha quedado como bloqueado, que estaba cambiando de arma y no me cambiaba, tío. Bueno. Pues nada. Miraríamos arriba. Es que tengo la pierna rota y subir el tejado este es complicadísimo con la pierna rota, tío. Nada, vámonos. Realmente este es el final del POI. No sé si queda algo, pero... pero no, no me voy a dignar. Nos vamos al siguiente. De hecho, este... lo looteamos. Venga. 4 minutos 47. Venga, venga. Estamos a punto. Vale. Bueno, espérate, espérate, espérate. Hay que echar gasolina, que se nos está olvidando. Dejamos eso ahí. Hacemos esto. No cabe nada más, ¿no? Esto léetelo. Comida. Más comida. Calabaza no la voy a comer porque no la quiero llevar. ¡Para Halloween! Vale, vamos a ver qué es esto. ¿Qué tipo de poi? Ah, es la típica casita, esta medio abandonada. En su momento fue una casa móvil y ahora ya no. Vale, tenemos un punto. Hoy, hoy es día de perros, ¿eh? Está claro. Hoy es día de perros. Me venía a por eso. No sé por qué, creo que hay algo por aquí escondido. Pero nada más lejos de la realidad. Bueno, más perros dudo que haya, ¿eh? Yo lo dudo. Pero... eso no se puede saber a ciencia cierta. Sino a ciencia falsa. A ciencia falsa, yo digo que no hay más perros. Aunque podría haber dos perros, porque hay un transportín y una casa. Pero, claro. Buitre puede ser que haya alguno, eso sí. ¿Qué ha sonado? Ah, que es el sonido de la puerta. Hostia, juro que pensaba que era... pensaba que era un sonido de un zombie. Ese es un... un leñador. Ah, no, no, no. Minuto 49, venga, que podemos. Hay que aguantar. Vale, eso está. No hay nada. Cierro la puerta en tu fucking face por si acaso. Esto está finiquitado, tío. Pues creo que eso es todo. Bueno, habría que ver... ese hueco. Habría que ver si hay algo arriba en el techo. ...49, 48, 47. Venga, amigo. Este es el último combate cojo que hago hoy. Cojo de cojera. No de coger, del verbo coger.
Aquí una basura y no la he visto. 24, 23, 22. Vamos, vamos. Vale, esto lo tiramos, esto lo tiramos, esto lo desguazamos, esto me lo leo. Desguazamos. Vamos al café. Arena no. Y eso vale 8 pavos, tampoco. Ya no estamos cojos. ¡Yupi! Vale, ¿y ahora cómo subimos aquí de forma sencilla? Porque desde aquí no puedo, ¿no? No, desde aquí no puedo. Pero bueno, podemos poner una escalerita. Y ya está. Nah, no hay nada. Pues otro que está hecho. Que pensaba yo que este era un poi más grande. Pero es de los rápidos. Corre, que ahora podemos correr. Corre, que podemos correr, exactamente. A ver, esta caja. Piedra, tírala. Plomo, tírala. Vale, a ver, nos podríamos venir para acá, pero no quiero venirme para acá, me quiero venir para acá realmente. Y ya terminar de dar toda la vuelta y volver ahí otra vez. Necesito miel. Tenemos muy poca miel. Otro de miel, de lujo. Venga, pues vamos a la siguiente, que es al otro lado del río. Señor Capuchas, no voy a esperar por usted, lo siento. Tengo cosas mejores que hacer. Por suerte todos estos pois son bastante facilillos. No hay ningún pois realmente chungo. Aquí tenemos mogollón de gasolina con los cochecitos, que está también muy bien. Vamos a ver qué tiene la bolsa. Algo que no quiero llevar encima. Esto desguaza. Y ahora ve el coche. Movidas varias. Venga, vamos a hacer los dos coches primero, antes de entrar. Sabemos luego lo que pasa, que si haces mucho ruido por la noche, te la lían. Vi una horda errante y ala. Sobreforzando. Termínamelo y ahora ya looteamos lo que sea que haya que lootear. Vamos a romper cosas, pero es que da igual, porque ahora lo que tenemos es que estaquear todo lo que se pueda. Y ya está. Y así, pues, vamos llenando. Mira, 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 mira. Ese de ahí, ese de ahí. Una flecha voy a gastar solo, ¿eh? Este arco no es lo suficientemente bueno para distancias muy largas. Está lejillo, ¿eh? No, no, no es un tiro fácil. Llevamos una hora, sí, la base de noche, así que perfecto. Suena.
Ese sonido, tío, eso ha sido un... Eso ha sido un bug de sonido. ¿Dónde está? ¿Se ha aparecido el zombie? Pues nada, quería flechearle desde la distancia, pero... Vale. Esto lo tiro. Desguaza. Adentro, venga. Puedo escuchar a un crawler, creo que es. Bueno, pues que venga. Cerrado, por aquí no se entra. Ah, mira, ahí está. Otro amigo, crawler. Es verdad, se entrará por aquí abajo. Vale, pues venga, vamos a entrar por aquí. Ah, sí, ya me acuerdo yo de este poi. Siempre me pasa, ¿eh? Es que siempre me pasa. Que digo, verás, le voy a dar el segundo y no, es que ni me voy a mover. Pues por listo, que eres un listo. Te llevas el guayal. Hay una mano. ¿Dónde estás tú? Oh, muy bien. Es el tipo con la cabeza por dentro del cristal. Ay, qué graciosos son. Que son muy graciosos. Aquí hay un zombie a la derecha normalmente. Ahí dentro. Efectivamente. Vamos para arriba. Si terminamos el pollo antes de que salga de noche, pues no es mal sitio este para sobrevivir. Si nos tuviéramos que quedar aquí por lo que sea. Ya el cuchillo a los ferales. Este cuchillo a los ferales se queda corto ya. A los normales me los cargo. Pero a los ferales. Una caja fuerte. A los ferales, pues va a ser que no. Que no tengo power. Tengo el power. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Qué mamón! ¡Oh! Ha fallado dos veces. ¿Dónde vas? Que no me voy a confiar dos veces seguidas. ¿Quién te crees que soy? Confiándome dos veces. Ah, mira. Capuchis. Pues voy muy cargado, capuchis, espérate. Voy a ir a dejar cosas en la moto. Estoy por aquí, por este lado. Ves abriéndome la puerta. Frontal. Una de esas dos. Cualquiera me vale. Vale, por ejemplo, esto lo podemos desguazar. Y esto también. Y esto también. Y, por ejemplo, pues esto podríamos... Esto me lo leo. Me lo desguazas. ¿Dónde está rompiendo este? ¿Suena de este lado? Fallo, muy bien. Qué buena esa, ¿no? Solo quería quitarme... ¡Hola, hombre!
La ganzúa. Bueno, voy a creer que me las voy a gastar las 6, muy probablemente. Venga, que yo puedo. Yo lo sé que yo puedo. 9.48, bu. Está la cosa que el point no nos lo terminamos, ¿eh? Muy buena esa revista. Ah, bueno, que aquí se termina el point. Que ya no hay más. Parece que no hay más. Parece. Todas las cafeteras del mundo tienen cosas dentro, ¿eh? A todo el mundo le pilló haciendo café. Vale, y ahora saldríamos por aquí. Y parece que por aquí ya, pues poco más, ¿no? Ah, bueno, es verdad, había que subir aquí arriba, cierto, cierto, se me había olvidado. Y aquí se liaba, ¿eh? Aquí se liaba, que me acuerdo yo. Y ahora de noche nos la pueden liar muchísimo más, de hecho. Y por lo menos 2 o 3 zombies tiene que haber, seguramente. A lo mejor no, ¿eh? Me estoy equivocando. Sí, se escucha. ¿Ya? No hay uno de los dos. Si algún zombie estaba cerca y tenía intenciones de venir, yo creo que ya es tarde, ¿no? Eso yo creo que aquí ya no puede salir ningún mamón de estos que nos pegue un susto. A ver, esto me lo leo. Esto me lo como. ¿Esto qué? Intercambio, Desguaza. No lo tiras. Tenemos espacio, yo creo que por lo menos para llevarnos el loot. Vale, solo nos queda esa caja, ¿no? Y esta basura. Nunca mejor dicho. ¡Oh! Revistitas y una de coches. A ver, ¿cómo estamos en la de coches? 29.45, nos quedan 16 revistas para tener la megamoto. Pues lo vamos a dejar aquí en el tejadillo, ¿eh? Porque si bajamos ahora nos van a pillar los zombies como ese de ahí. Vamos a subirnos aquí al tejado. Aquí viendo el lago. Pues aquí nos despedimos de todos. Muchas gracias a todos por vernos, ya sea aquí o en YouTube, en diferido o en directo, en cualquier medio a vuestro alcance. De verdad que gracias por estar aquí, gracias por existir y gracias por el apoyo, sea el que sea. Y nada, que tengáis una semana estupenda, que seáis muy felices y os pasen muchas cosas buenas. Y como siempre os digo, si queréis, aquí continuaremos otro día con el arte colectivo que nos une a todos, el octavo arte, los videojuegos. Muchas gracias a todos y hasta luego.